escapado, me cago en 10. Eso por utilizar la F. ¡Ah! ¡Un Miroti! Pero no me gusta, tío. Está muy chulo, pero no sé. ¿Blasto y Miroti? ¿Qué pensáis? Va, lo voy a atrapar, va. ¿Qué es lo que quiere Hanson? Hola Ichi, es terrible. Supongo que sabes lo que ha pasado con las aves legendarias. Sí, claro que lo sé. Pues hay que tenerlo a toda... Hay que tenerlos a toda costa. No, hay que detenerlos. Lo que ocurre es que no tenemos información de dónde están. Pero tengo una corazonada. Déjame consultar internet. Al parecer el Team Rocket se ha separado del Team Magma y el Team Aqua, pero Akrumu y Fabio están con el Team Rocket, ya que ha recuperado a Zapdos y parece que no le importa. Pero, ¿dónde se han metido? A ver qué viene aquí. Miramos allí. ¡Ajá! Parece que la puerta a sus guaridas se sienten a la presencia cerca de los lugares donde se esconden las aves legendarias. La guarida del Team Rocket debe de estar en la central de energía. Su puerta debe de ser una roca secreta en alguna esquina de allí. La guarida del Team Aqua debe de estar en algún rincón en el agua. Habrá que bucear. Yo te prestaré un Pokémon en ese lugar, tranquilo. Y la guarida del Team Magma está en el Valle Vulcano, tocando alguna roca cerca de la entrada al volcán. Por ahora son más fuertes que nunca. Piensa que tienen en ellos todo un poder sin igual, y hay que combatirlo con un poder ancestral. Para ello, he llamado a un viejo amigo que seguro lo conocerás. Él ha viajado mucho y quiere hablar contigo. Muy buenas, mi nombre es Lance y soy miembro del alto mando. Formo parte de los hombres G Pokémon. Hanson me ha telefoneado. Parece ser que está ocurriendo algo terrible. Sí, parece ser que tanto el Team Magma, Team Aqua, Akrumu, Fabio y el Team Rocket están separados, pero cada uno ahora mismo tiene un poder devastador. No sé cómo puedo combatir eso. Tal vez haya una solución. Te voy a dar algo que te ayudará en luchar contra ellos. Mira, esto se llama Mega Anillo. No sé si has oído hablar de él, la verdad. Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué es? Pues es una pulsera. Te la pones y en el hueco que hay tienes que colocar una mega piedra. Yo, por desgracia, no tengo ninguna. Pero he oído que en el centro comercial de Ciudad Barcelona un chaval está vendiendo este tipo de megapiedras. Un chaval que trae de vez en cuando objetos raros y los vende. Tal vez puedes ir a comprar algunas cuadras quieras usar, claro. Pero recuerda una cosa. Solo puedes usar una megapiedra por batalla. La forma de utilizarla es muy simple. Equipas una megapiedra a un Pokémon que pueda mega evolucionar. Y durante la batalla, antes de iniciar un ataque, pulsas el botón Z. De esta forma se activará la mega evolución. Y tu Pokémon podrá mega evolucionar. Cuando termine la batalla, tu Pokémon volverá a su estado normal. Solo dura la mega evolución durante la batalla. En fin, ya sabes las instrucciones. Ahora cógelo. Muchas gracias, Lens. Me alegro de tu visita. Voy a encargarme personalmente de esa gente. Se van a enterar de quién soy yo. Acabaré con ellos de una vez por todas. De nada. Bueno, ahora me tengo que ir. Tengo unos asuntos pendientes que atender en la Liga Pokémon. Nos vemos. Mucha suerte, niño.
Bueno, mejor dicho, el Neganillo. Tenemos que ir al centro comercial, que parece ser que hay un hombre, unos hombres extraños, raros, que han venido a... Bueno, unos hombres adicionales, la verdad. Que han venido a por las megapiedras. O sea, con megapiedras. Creo que es el tío este que nos vendía cosas de Hunter, Gengar y esas cosas. Está en el cuarto piso. Míralos, es que esto, los nuevos. Espérate. Estos no estaban antes. Este vende Blastoisita, Venusarita, Charizardcita X, Charizardcita Y, Vidrilita, Pidgeotita, Alakazamita, Gengarita, Kangastanita, Metagrossita y Lugarita. ¿Y el otro cuál vende? El otro vende, a ver... Pinsirita, Gyarodosita, Aerodactylita, Mewtwoita X, Absolita, Vanetita, Sharpedonita, Camerotita, Jundonita, Garchompita. Vale. Pues le meto, necesito una Garchompita. Y necesito una Charizardcita X, que quiero una X. Y una Alakazamita, por si acaso, para probarlo. Ahí está, tengo una Alakazam. Y no sé si alguno más. Yo creo que ya está, no hay más, ¿no? No, venga, vámonos. Aquí está. Ichi, aquí estás. Te llevo esperando un buen rato. Mira, la guarida oculta creo que es en esta zona. Concretamente al lado mía. Dirígete hacia la pared montañosa con valor y ve a tu por todas. Adelante, sin miedo. Y recuerda que aún te queda el Team Aqua, que está cerca de la isla de espuma, y el Team Rocket, que está hacia al lado de la central de energía. Vale, tengo que ir sin miedo, ¿no? Como Harry Potter. ¡Con Harry Potter, tú! ¡Una, dos y tres! ¡Cago en San Pito Pato! ¡Vamos! ¿Cómo nos has descubierto? Te advierto una cosita. Este es nuestro terreno y aquí mandamos nosotros. Vale, necesito hacer el puzzle este. Voy a hacer copio, joder, fuerza. Le voy a enseñar un Pokémon. Por cuchillada de gacho. O excavar. Es que es 80 igual. Cuchillada, una pregunta, ¿yo puedo hacer cuerda huida aquí? Pues si no gasto las cuerdas huida, debe estar por aquí. Vale. Debo de poner una cuerda huida ahí.
¿Eh? Vamos. ¿Ves la puerta? Pues ya te puedes ir a casita, porque no vas a pasar ni muerto por aquí. Me has derrotado. Puede pasar, pero te aseguro que nada más te entres a nuestro cuartel. Vas a salir disparado de allí. Tanto castillo, ¿eh? Bueno. Acabas de entrar en territorio magma. Te voy a pegar una paliza que te vas a enterar, desgraciado. Ya quiero ver la revolución, Z. ¡Vamos! Nunca serás capaz de desbaratarlos. En serio, ¿he terminado derrotado? Es increíble. Hombre, con Mega la Catante, ¿eh? Nunca serás capaz de desbaratar los planes del Team Magma. Yo lo pienso impedir. Mighty Ena. Sí. Carga dragón. Pocar a dragón. Oh, no, no pude detenerte. Espero que el jefe se encargue de ti. ¿Te entrometes en nuestros asuntos así como así? Yo lo que voy a hacer es reventarte la cara. No quiero ni pensar la de hostias que te va a recibir el jefe. La del pulpo va a recibir, ¿eh? Ah, no, espérate, no tiene ningún Pokémon que revivir. Tengo que proporcionar.
¡Alto ahí! ¡No des ni un paso más! ¡Nunca obtendrás a Moltres! Nunca serás capaz de desbaratar los planetas del Team Magma. Moltres va a ser nuestro. Ni tú ni nadie nos lo va a quitar. No me fío, tío. ¿Dónde te crees que vas? Magno va no va a luchar contra ti. No sin antes pasar por encima de mi cadáver. Estoy harto de ti y de tus Pokémon. Voy a acabar contigo de una vez por todas. Hoy te vas a enterar de quién es Tatiano, el gran ejecutivo del Team Magma y la mano derecha de Magno. Y ahora te vas a dar cuenta. ¡Vamos allá! Tiene 5 Pokémon, ¿eh? Camerup. Vamos, Glotis. Humdum. ¿Eh? ¿Mega Humdum? ¿Qué dice? No. ¿Paró? ¡La ha aguantado! ¿Qué? ¡Uy! ¡Por poquito no me revienta Melote! No me imagino lo demás, chaval. ¿Y eso qué de agua el mío? Withing. Trueno. ¿Falle? ¡Pero métele! ¡Falle otra vez! Se acabó. ¿Tú tienes una mega? Yo también. Ya me he cabreado. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Saca otro! ¡Saca otro! ¡Pumba! No puede ser. Eres un asco. Espero que Magno te dé tu merecido. Nunca te saldrás con la tuya. Hoy me has derrotado, pero a Magno te dará tu merecido. Deberías de tener miedo. Vamos contra Magno ya. Hay algo escrito. Somos del Team Magma. Nuestro lema es conseguir de cualquier manera, a cualquier precio, Pokémon antiguos y sin son legendarios también. Seremos mejores que el Team Aqua. ¡Oh! Tengo bien los Pokémon, ¿no? Sí. Vamos contra Magno, ¿eh? El líder. Hola. ¿Sabes una cosa? Por una parte, no me alegra para nada de que hayas llegado hasta aquí. Primero, porque estoy harto de que te entrometas en mis planes. Primero, cuando estuve al lado de Giovanni y lo ayudé. Segundo, cuando intenté atrapar a Moltres. Después me fui del lado de Giovanni porque me enteré de que le habían robado las aves. Y ahora, por si fuera poco, después de que recuperásemos las aves, encima tiene los santos cojones de venir hasta aquí y plantarme cara. Y aquí viene la contraparte, porque me alegro de verte. Ya que así te puedo destruir una vez por todas, y así me dejas en paz. Te hablaré muy serio. Hoy vas a conocer al verdadero Magno, líder del Team Magma, y el que va a llevarse a Moltres, te guste o no.
64, ¿eh? Está uno o dos niveles más que el otro. Vale. Continuo Garchomp. ¿Groudon? Milotic, lo primero. ¿What the fuck? ¿Groudon primigenio? ¡Me ha matado golpe! ¡Acabo de temblar! Espérate, vamos a reservar la Kazan para el final, por si acaso. Garchon. Es que me da igual ahora. Es que me da igual. Excavar. ¡What the fuck! ¡Es verdad, tiene terremoto! ¡Otra vez! Excavar le podía mucho, pero qué va, qué va. Con terremoto me mata primero. Que me ha matado dos, ¿eh? Que me ha matado. Venga, Charizard. El terremoto no le puede afectar. Vuelo. Venga, y ahora sube el ataque y la defensa. ¡Y encima lo cambia! ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Claro! ¡Para debilitarme! Y encima retrocede, 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 míralo. ¡Mira cómo retrocede! ¡Lanzallamas! ¡A tomar por culo! Camerup. Snorlax creo que tiene azul también, ¿eh? Se lo cambié. Vale, vale. ¿Qué? ¡Mega Camerup! Mega Camerup, Groudon primigenio, ¿y el próximo cuál es? Se ha dormido Snorlax. Vamos a dejarlo. Aguanta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si el puto Snorlax es más fuerte y casi lo mata un terremoto. ¿Restaura todo? Aguántalo, por favor. Ahí. Vale, surf. ¿Fisura falla? Vale, 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 vale. ¿Le quita un poco? ¿Fisura falla? ¡Vamos! ¡El bichaco! ¿Cómo mete ese pokebaco? Whizzing. Vale, me he guardado la caza. Me lo he guardado. Se lo merece, se lo merece, se lo merece. ¡Se lo merece! ¡Vamos! ¡Psíquico! ¡Toma! ¿Qué te falta? ¡Moltres! ¡Moltres! Ya decía yo. ¡Ya decía yo! Voy a cambiar primero. A ver si le ataca con este. Está a toque, pero bueno. Moltres antiguo, mira. ¿Rayo? Ah, me mata. Charizard. ¿Ataque de ala? ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Casi me revienta! ¡Me ha faltado más que vamos! ¡Un Pokémon o dos! ¡El puto Groudon, tío! ¡A todo el equipo! ¡No! ¡El liderazgo del Team Magma llega a su fin! ¡No me puedo creer que un niño como tú me haya vencido!
No puede ser. Fui derrotado por alguien como tú. No me lo puedo creer. Tendré que volver a Hoenn y empezar de cero. ¿Por qué no intentas ser mejor persona? Yo, ¿mejor persona? Gracias por tus palabras, lo pensaré. Detenidamente, por ahora, lo único que puedo hacer es devolver a Mortres a su debido lugar. Ha sido un placer conocerte.